warning the following contains bright flashing lights and slash or imager that may cause discomfort and slash or seizures for those with photosensitive epilepsy viewer discretion is advised Eh, memoria tengo de usted, viéndole, de, viendo de manera lejana en la academia. Yo en una esplanada, creo que estaba usted de visita ahí. Eh, había sido usted el director de la academia, de la academia donde yo me formé, mi alma mater. Eh, y teníamos a los antiguos que nos dijeron sobre su estancia ahí como, como instructor y Ciertamente, un cierto misterio y, y respeto de lejos, ¿no? Es fue lo que, lo, mi primera impresión de usted. Eh, pero antes de continuar con mi, mi, mis, mis remembranzas sobre usted... Eh, Sinaloa, ¿usted es del estado de Sinaloa? Sí, soy nacido en, en Culiacán. En Culiacán, Sinaloa, es... 1960. Un, es, es un estado que tiene una historia y una, y una, una fama... De, de, de producir ciertos individuos y ciertas, este, ciertas actividades. ¿no? Cuando uno dice que es de Sinaloa, a muchos, inclusive mexicanos, se nos vienen muchas cosas a la mente. ¿no? Sí. Eh, en el caso particular, yo, yo digo que eh, a varios de mis hermanos somos muchos. Tres hermanos. Trece hermanos de los que vivimos. Eh, mi mamá tuvo... Durante el matrimonio Tuve 22 embarazos eh, Y pues nos logramos 13 eh, Pero como mi papá Militar también ¿Su, ¿Su padre fue militar? Sí, anduvimos eh, El clásico, ¿no? De un lugar a otro pues ese, eh, Así es la milicia, ¿no? El, sí. el crecer en eso es moverte mucho eh, Y a mí me tocó nacer en Sinaloa ¿no? okay. Tengo hermanos de Sinaloa, de, bueno, más hermanos de Sinaloa, tengo de Durango, de Zacatecas, de Jalisco, de Baja California y de los que me acuerdo así, ¿no? Creo que de Chihuahua también. Todos, no, to, todos lugares es que donde. Somos muchos. <laughs> todos lugares donde su, su padre. Sirvió. Sí, Donde él estuvo destacamentado. Sí. Mi, mi papá es de 11, de una familia de 11, igual, así, sí. una familia grande, ¿no? Ahorita ya no nos alcanza para tener tantos, pero. <laughs> eh, y, y usted le tocó nacer en Sinaloa. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa crianza en Sinaloa en ese tiempo? De hecho, mi vida de, de niño, pues yo la recuerdo más de una vida de cuartel. ¿Navidad de cuartel? Sí, porque yo crecí ahí. Encerrado. Pues ahí en una un habitacional militar. Mi papá estaba ahí, él casi nunca estaba en casa, o sea, siempre andaba de recorrido. Y pues nosotros, jugando, jugando ahí en, en la pista del infante, corriendo. Las áreas de entrenamiento militar son muy amplias y son un tesoro para los chamacos, ¿no? uno y brincando y corriendo. Y seguros. Y se muy murió. seguro, muy seguro. Y el uniforme militar, pues se me hacía tan común, ¿no? Tan, eh, Pues verlo todos los días. Era, no era, solo era su normal. Papá. Era muy normal para mí. Ver de, un uniforme, de, ver un soldado. Eh, pues muy normal. De. Esa fue mi infancia. Eh. No, no le tocó, obviamente, es un, es, era una crianza, pues, insular, encerrada en eso. No le, sí. no, no le tocó lo que estaba fuera de las paredes. No, no, no me tocó vivir una, una sociedad ¿no? en ese tiempo. Porque, como dices tú, la, la sociedad militar es una sociedad muy exclusiva. ¿no? Está, está, cerra sí. está cerrada. Tienen sus, eh. su propio, sus unas tiendas, unos tienen sus, sus tiendas, tienen sus todo, familias todo. adentro, sus escuelas. Lo que tú quieras lo encuentras ahí mismo adentro. Entonces... Casi no, no tiene uno contacto con el exterior. Eh, cuando mi papá sale del ejército, ya se retira. Y eh, nos fuimos un tiempo a Jalisco. Y muy poco tiempo. Luego nos venimos a Mexicali. Yo en Mexicali tendría como unos seis años cuando llegué a Mexicali. Y, y, ¿no? el, el, el ver a su padre con el uniforme. El crecer alrededor de eso el crecer alrededor de esa es, 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 es una es realmente es como una realidad separada para, para, para muchos ciudadanos mexicanos que si no tenemos ese, ese formación, esa formación o nunca está, nunca hemos estado en un cuartel no lo vemos a los soldados no los vemos más que en un retén o los vemos en las noticias los vemos como lejanos eh, y de hecho pues, eh, Ahorita ha cambiado mucho eso en cómo la sociedad va, va, va al ejército. Hay, hay, dos, hay, dos, hay dos vertientes, ¿no? Mucha gente los ve con, con miedo o con. con no, 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 no tienen confianza en algunas comunidades. Otras los vemos ya como punta de flecha, como héroes, como algo que nos gustaría hacer cuando hacemos grandes. Usted de pequeño, ¿cómo los veía? Fíjate que eh, el ambiente que se vive, eh, la, la forma de. de comportarse, la forma de ver la actividad diaria, la rutina, siempre está asociada a disciplina, a ver las cosas con honor, ¿sí? con ética, ¿no? con una formación moral muy estricta. ¿no? Eh, yo recuerdo que, eh, por ejemplo, cuando entran antes, el servicio militar nacional, eh, las personas que de alguna manera se aventaban ese año, aunque fuera únicamente el fin de semana, ¿no? pero esa, esa convivencia de un año de, con, con personal militar, quieras o no, te marcaba para el resto de tu vida, sí. te sigue marcando, o sea, porque conoces un ambiente totalmente distinto. Donde no se burlan de ti porque crees en, en la patria, porque no se burlan de ti porque crees en el honor, ¿no? eh, porque crees que, que hay que ser honesto, porque hay que ser este, disciplinado. ¿no? Creo que el, el individualismo que se vive en la sociedad en general ahorita deja de, deja de ser tan importante en un ambiente militar. O sea, se trata más del colectivo y de estar todos bien. Totalmente. Eh, la sociedad militar, porque es una sociedad totalmente restringida ¿no? en el ámbito, es una sociedad muy, primero muy, muy estratificada, ¿no? el, lo que es la tropa, los oficiales, los jefes, los generales, está muy, muy estratificada. Pero te permite valorar lo que es el respeto, insisto, los valores morales, claro. te, te permite... Darle una dimensión que no se la puede dar cualquier otro. Y no, y, y no nomás ese, esos valores vienen de tu familia, ahora sí que vienen de tu comunidad en general. Todas las personas sí. que están alrededor de ti están compartiendo bajo las mismas reglas y la misma estructura que usted, y pues tienes todo eso en una comunidad insular. Y, ¿no? y es arraba. lo que te digo. Yo lo veo, digo, mis hijos ya están grandes también. Y lo veo y, y me doy cuenta que hoy en la sociedad, hablar, por ejemplo, de valores, ¿no? de moral o de hablar de. Sentimientos patrios y esas cosas. A veces hasta. Es que con causan risa o bullying, ¿no? O es, o es controversial o prohibido. Sí, ¿no? Como que. ay, tú no tienes. no, no eres parte de nosotros, ¿no? Pero, bueno. Hubo, ¿Hubo un momento en que usted dijo. esto es para mí. esta vida es para mí. la de un militar? Fíjate que. porque muchos. Yo, hablando. yo he hablado con hijos de militares. Y muchas veces son completamente opuestos, se quieren, se quieren liberar de, eso, de, de, de esa estructura o quieren ser más independientes. Mira, yo creo que mi vida eh, o mi integración a, al ejército ya formalmente fue más parte de la casualidad que de algo planeado, ¿no? No, no nunca hubo un, este es mi sueño, una, intención, una intención. Nunca así? hubo eso. No, 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 no la hubo. Mi intención, yo estudié en Mexicali, estudié la primaria, secundaria, la preparatoria. Eh, de alguna manera, la preparatoria estaba muy cercana al cuartel, entonces yo tenía que pasar por ahí todos los días. Eh, y muy, muy asociado, pues, al ambiente militar, pues, yo pasaba y saludaba y hacía, no. Eh, mi papá también iba mucho ahí, el comandante del batallón conocido también. Pero ni idea de quererse meter ahí. En algún momento estaba yo por terminar la preparatoria. Uh -huh. Yo quería... Eh, yo tuve una invitación, una beca, para irme a estudiar a Chapingo, México, a, a estudiar eh, ingeniero agrónomo. Me llegó la beca. Eh, eso fue cuando terminé la secundaria. Eh, pero mi mamá no, no me permitió irme. No, no Estaba me... muy lejos, yo estaba muy chamaquito, pues, y no, no, no me dejó ir. Y era beca al 100%, o sea, vivir interno, pues allá. No, no me dejó ir. Eh, después, yo quise estudiar eh, físico matemático. Me gustaba mucho, me atraía mucho. Tengo facilidad para los números. Para los números, sí. El, el cálculo. Sí, y este y me atraía mucho esa parte más porque yo quería ser como observ observador no de, del universo y de la bóveda celeste y todo eso eh, quería yo trabajar en San Pedro Mártir eso es un buen un día nos llevaron a una visita por ahí y me quedé prendado de es un lugar increíble, de veras, es un lugar increíble. Eh. me gustó muchísimo y me marcó dije yo yo quiero estudiar esto eh, Desafortunadamente, pues el, la carrera es muy, muy cara. Habría que irse a México porque no había en ese tiempo por acá donde estudiar. Había que irse a México, al poli, creo. Al poli estaba, Sí. Las opciones y, se están haciendo menos y menos. Sí. Y el tiempo se está acabando para eh, decidir. Sí, y yo dije, pues no tengo. Mi papá no, no me iba a solventar la carrera. Entonces. Se me acababa el tiempo y ya estaba terminando la prepa. ¿Qué voy a hacer? Y se me acaba y se me acaba. Y me daba cuenta yo de otros ejemplos anteriores a mí. Mis hermanos o sea, y amigos, pues, que iban terminando la preparatoria o que terminando la secundaria se acabó su época de estudiante. Ni a trabajar. Y le entraron a la chamba. Algunos por asuntos de carácter... De pareja, ¿no? Uh -huh. Que se casaban o se pues juntaban, como o salían con premio y todo. Y... y la verdad yo quería avanzar más, ¿no? Pero, pero se me cerraban las oportunidades. Eh, en, en algún momento ahí, eh, en una de esas caminatas por la calzada del cuartel, conocí a un mayor. Eh, en ese tiempo era mayor. Él era de Estado Mayor también. Joel. Eh, ya él platicó conmigo. Me dijo, oye, pues, pues, ¿qué andas haciendo? Ya, vente para acá, hombre. Tú eres. Eres de aquí. Tú eres de aquí. Y lo estuve yo eh, cavilando, ¿no? Y dije, bueno, pues si no meto aquí, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y la oportunidad que se me abrió, me la comentó el mayor Joel, era de que, mira, dice, aquí tienes un abanico. De oportunidades tremenda. O sea, sí. Tienes desde el colegio militar, pues la escuela de ingenieros, tienes la escuela médico-militar, la escuela de aviación, este, vamos, hay escuela de, ¿cómo se llama?, de, de leyes, ¿no? Dice, pues aquí, dice, vente para acá. Y pues lo estuve así pensando, pensando, hasta que dije, ¿por qué no? Te dan, te dan todo. Te dan todo. Se acabaron, se acabaron los por qué no. Se sí. acabaron los por qué, por o sea, qué Ya no. no había motivos para decir no. Te dan todo. O sea, te ofrecen eh, casa, techo, o sea, te, te visten, te alimentan. Eh, y yo tenía que cumplir un año como tropa, sí, como servicios. soldado, para poder tener derecho a acceder a alguna de las oportunidades académicas. Y pues sí, dije, pues me la viento, ¿no? Una, Año. No le avisé a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. O sea, yo decidí y lo hago. Ese es el, el clásico viaje del guerrero donde se deja sí. sus cosas, su confort y se va. Fíjate que con la experiencia anterior de, de Chapingo, eh, pues yo dije, yo tenía, iba a cumplir 16 años. Dije, si yo le pido permiso me van a <laughs> te van a, me, me van a decir que no pues me van a, a empezar a poner trabas y trabas y no voy a poder y si sigo dejando las decisiones de mi vida dejándolas en alguien más eh, no voy a hacer lo que yo quiera y pues el tomé salto, la decisión el salto de fe y un día llegué ahí llegué al cuartel directo con el mayor Le digo pues vengo ya a quedar. pues pásale me dice y a firmarlo luego, ¿no? En ese tiempo había una responsiva, se tenía que firmar una responsiva. La firmó él. ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó a firmar su responsiva? 16. 16 años. Sí. Y ya, de ahí firmé la responsiva y me pasaron a, a la peluquería, porque yo traía mi pelo largo. O sea, ah, yo era ah, de los ah, 70, se acuerda? Órale, 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 sí, usted ¿sabes? era. Soy nacido en 1960 y me tocó todos los asuntos de la hippies <laughs> y de todos esos casos. El, el pelo que el hombro. Sí, 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 yo andaba con el pelo largo. Se fue. Y de ahí me pasaron al, a la peluquería, ¿no? Y me pasaron allá y a hacer recluta. Me trajeron ahí, chaponeando el, el pasto del campo de fútbol, como un mes. Y de ahí me mandaron a Ensenada al adiestramiento. Y ya me quedé un año eh, de soldado. Ese año fue un año muy difícil, te diré. ¿Es, eh, eh, que, que, ¿En qué consistía ese servicio en ese año? O sea, que, que, que te, te, te lo mandaron a Ensenada? Es Ensenada está el centro de adiestramiento militar uh -huh. para sí. ingreso, el básico militar. Y son tres meses, tres meses y medio. Y ahí te, te, hacen, te convierten de civil a ingresar. A una vida militar. Esto es en los, en los 70, entonces a lo mejor las experiencias son diferentes ahorita, pero para usted, llegando. Fíjate que y, no. no es 2000, El medio militar no ha cambiado no mucho. No cambia. Más. El medio militar es muy tradicionalista. El, 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 pero, el, cuando habla usted de la transformación de un civil a un militar, yo, 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 nunca, yo no fui militar, pero me tocó algún entrenamiento y me, me transformaron, ¿no? Eh, hay dudas siempre en uno cuando llega a un ambiente así repentinamente te das cuenta de que tú, como individual, no, no eres nada. ¿no? Como sí, que sí. Empiezan sí. A, a, te empiezan a hacer pensar en la colectividad. En la colectividad. Y si y, no. Pues hay castigos, ¿no? Hay castigo. Siempre. Eh, sí. yo, yo pregunto: el, ¿la experiencia del básico en México, eh, ¿algo, algo fuerte, algo difícil o algo que. Es difícil solamente si, si lo vas empezando. En la parte física. Principalmente en la parte física. Sí. Ya ves que uno, como civil, pues anda te metido gusta. y el chupe, ¿no? Y, las, y la flojera, ¿no? Ahí te quedas dormido viendo televisión y cosas así. Y no estás muy acostumbrado a la actividad física. Yo recuerdo que en ese tiempo, pues yo estaba medio chonchito, ¿no? Medio así, regordete, ¿no? Cu y... Se cuidaba uno. Sí, y, este, y pues, eh, mi pelo largo y a la convivencia con los amigos y todo. Cuando llegas allá, cambia totalmente tu rutina, cambia, te ponen a, a correr todos los días, te levantan a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, levantarse a las 5 de la mañana y no nomás levantarse, sino sí. estar presentable. Sí, 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 Se, te dan... Tres minutos para estar listo para salir a correr. Te empiezas a correr con la, el arma, el fusil, con la mochila, con el casco, con los cargadores, con todo. Y empiezas a sentir el rigor de ser lo que quiere ser, militar. ¿no? Y es muy pesado. ¿Qué, ¿Qué arma era la que traían en ese tiempo? En FAL? ese tiempo traíamos un FAL. El, el, F, el F, un Fusil el FAL, automático ¿no? ligero. Era. El arma ¿no? común, ¿no? Sí, es un 762. Es un fierro, básicamente, un sí, es sí, sí. Un, un uh, otros, uh, en el. Perdón, en la. Uh, algunos les daban mosquetón. En el colegio militar, te dan mosquetón. Que es más pesado todavía que el, que el fal. Pero como cuando yo entré al adiestramiento, me dieron fal, que era el arma que me tocaba a mí. No se me olvida, me tocó el 762. Era mi número. Este. Sí, 762. 762 era mi número. Yo estaba en armas de apoyo. Y pues me aventé el, el básico. Eh, no, no me extraño mucho porque yo ya conocía la disciplina. O sea, ya, ya le había tocado el pequeño por, lo por menos, dentro. lo menos, no los castigos esos a que la mayoría de mi antigüedad, esa de básico, que estaban ellos expuestos, yo no estaba expuesto, no porque yo ya sabía. De alguna manera dije yo, pues mi papá, el apellido, va a sonar aquí. No, eso no nada. No, no, no. no, no, no. Grillos, olvídalo. Grillos. Ahí en el ejército no hay. No hay nada preferencias. de eso. No, no, no hay para... nada de eso. Nada, no, nada. No. de qué. Yo soy hijo de nada. Nada, olvídalo. Mejor yo que ni siquiera se dieran cuenta, ¿no? Que ni, ni supieran que, ¿Qué, qué? que yo era hijo de un militar, porque te, te cargan la mano más. Mejor así, ¿no? Casi en el y, anonimato. Sí, dentro. hay que ser anónimo. Pero te digo, eh, un poquito menos la carga como a los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sabía, sabía ya sabía que no, no qué no hacer y que no cómo no. Y luego de, de ahí eh, termino el básico, llego otra vez a Mexicali eh, y estando aquí sale una convocatoria para irse a la fuerza de Tarea Cóndor que oye después fue la Marte y fue. Para, para, para los que nos están escuchando que a lo mejor no conocerán. Yo sé, yo sé qué es eso, ¿no? Pero sí. ¿Qué, qué, qué, puedes describir lo que fue la Fuerza La Fuerza de Tarea, tarea Cóndor fue la que inició. Yo fui a la 4. Eh, es una, eh, un, una campaña que se inició. La primera que se inició a nivel eh, macro, ¿no? Para combatir la siembra de Nervantes. Era, una, era, una, era, una, era, un, era el, el primer esfuerzo. Nacional. Militar nacional, nacional. Para combatir la manufactura, la siembra, la siembra y, y, y trasiego ¿no? de, de la droga. En ese momento era, insisto, principalmente marihuana y amapola, ¿sí? que se da mucho en, en los, eh, lo que les llamaban el Triángulo Dorado. ¿no? Sí, la, Durango, Chihuahua. Que tiene eh, el clima, la tierra. Loa, sí. Y a mí me tocó ir allá. ¿Cómo me tocó? Pues yo estaba en un área, en una compañía donde no me tocaba ir, porque yo estaba en armas de apoyo. Armas de apoyo son los que tienen las ametralladoras, los morteros, y ellos no lo sacan, regularmente están en base. Uh -huh. Y yo le dije al mayor, como el mayor era el jefe del CIO, el CIO es eh, la sección de información y operaciones de un batallón. Y le dije, pues yo quiero ir para allá. A lo, a lo, a lo, a lo no bueno. Me, no me dijo el mayor, estás loco, ¿cómo crees? Chamaco, pues. ¿Cuántos años tenía? Hace tiempo tenía 17. Iba a cumplir 17. Estás loco, ¿cómo crees? Ni sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que es ir a un área de campaña, pero ya no de simulacro. No, esta es un área donde hay gente. a iba, a enfrentarte a, que lo a bandas de narcotráfico con armas, con armas de automáticas y todo no tienes nada que hacer allá tú mira tú tienes preparatoria ayúdame aquí en el CIO y esto y... le dije pero es que yo quiero ir pues no ok como yo estaba en el CIO ayudándole llegó la eh, la petición de México para que mandaran la lista de los personal. Que, del personal que se iba a integrar a la Fuerza de Tarea Condor una compañía y pues yo estaba ahí pues yo puse mi nombre, ¿no? Ahí quedó la marca. Y me fui. Vámonos. Y me fui. 17 años. Nadie, se, nadie supo. 17 años en camino a una de las campañas, de de, básicamente del inicio de, de lo que estamos casi viviendo hoy. Fíjate que desde ahí empezó lo que pues ha marcado mi vida sí ¿no? por sí es, es, está interesante de que le Enf enfrentamientos enfrentamientos es para la gente que no conoce esa área del triángulo durado como le decimos a este lado, es Sierra es la, la Sierra la montaña sí, la, pues. la, es básicamente es un castillo natural es, eh, inhibe que personas vayan y supervisen ¿no? o que lleguen sí, a ver qué está pasando porque es la Sierra Madre Occidental pero ese está horrible está... Sí, no, no no bueno no horrible desde el punto de vista sí pero eh, en, Natural, en, ¿no? Para tratar de patrullar esa zona no, o es, tratar es, de accesarla. Es terrible, Narria, terrible. U ¿Usted, cuando fue, ya había tenido algún tipo de capacitación para sobrevivir esas, esas, esas este, cuestiones del, del, de estar en la interferia, andar en el cerro, patrullaje en, 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 en montaña? ¿O era de.? No, 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 no. Pues vamos. Imagínate, la, el adiestramiento que yo tuve aquí en, en Ensenada era un adiestramiento de córrele, bríncale y hazle para. Así como estamos viendo ahí, ¿no? <laughs> la pista del infante, aprender a tirar con el, el fal, ¿no? Y cosas así. Sí. Pero nunca a irte a una montaña, o sea, a la sierra, a la sierra de, Bascal de, perdón, de Chihuahua, de, de, de Durango, allá por el Salto Durango. este Yo me acuerdo de los, los lugares en los que anduve, y la realidad es que. Hay unas fotos ahí mías, a ver si se las mando ¿cómo hay, se ven? Hay, hay una Yo me acuerdo de una foto de usted Que por ahí publicaron, usted joven Con su, camisa de, con su camisola verde En medio de no sé dónde Pero no sabía, sabía que no había nada alrededor Se nos acabó Nos dijeron que nos lleváramos dos uniformes Íbamos a estar seis meses Esa fue la orden Íbamos a estar seis meses Que empaquetáramos dos uniformes Y todo y, eh, y un par de botas y todo no lo vas a creer. Antes de los tres meses, ya se habían, los uniformes estaban deshechos. No, Las botas ya no traían suela. Tuvimos que comprar eh, botas de esas lechugueras. Allá en allá, los, allá, allá allá los, el, allá. con botas lechuguera. Eh, los abastecimientos nos llegaban cada 15 días. Cuando llegaban, cuando podía aterrizar el helicóptero, porque la montaña es, es muy no hay, no no hay inhóspita, lugar, ¿no? Sí, el eh, viento cruzado, no hay, sí, sí, no hay lugar sí. donde aterrizar. Y no hay, no hay planos, no hay lugares planos donde pueda aterrizar. Eh, y pues a veces no nos encontraba el helicóptero y tardábamos tres, cuatro días ya sin abastecimiento, ¿no? A comer lo, del, lo de que encontraras, ¿no? Este, que lo que caminaras. Sí, todo lo que corra, vuela, se arrastre, vuela, ¿no? y la, la, la cazuela. cazuela. ¿no? Y pues así, ahí aprendí a comer víboras, eh, comimos eh, iguanas, comimos eh, de estos salvajes, ¿no? Puercos salvajes. De jabalí. Jabalí. O jabalí. Eh, alguno que otro puerco que no era tan salvaje, okay. que andaba a se se se, se perdió pues, <risa> <perdía> <risa> Se le perdió. total. Se acercó donde no debía y, pues, y carnitos, cayó un, ¿sí? una vaca. Una vaca, con, una vaca completa. pues Pero, pues... Es, es para los americanos, que no como que no entienden esa parte de... de porque o sea, los americanos tienen un abastecimiento militar súper... Sí, tienen, no, no, no. Su eh, sistema Comida, comida es, empacada. Sí, y sí. yo les cuento de los... Les dicen MREs, Ajá. que es este, una comida preempacada para la guerra. Y, dicen, y ustedes, ¿qué les daban? A nosotros, sí? la tatatún, o alguna cabra que andaba corriendo Ajá. ahí. Tienes que tener que super cocinar o tienes eh. que saber cocinar. Porque si no le puedes preparar una comida a tu gente, ¿quién eres como líder? ¿No? Sí, nosotros nos turnábamos con la cocina. El bofe. Eh, sí, el bofe. Nos turnábamos eh, cada semana, le tocaba a un, una pareja, pues, quedarse a, a cocinar. ¿Y si no le salía bien? No, sale? ¿Si no, sale no oh, pues, <laughs> pues ni modo, pues, a lo que hicieran, ¿no? Pero bien, son, son momentos de, pues, recuerdos que te llegan y dices, híjole. ¿A qué se sí. enfrentaron? ¿Lo, ¿Lo volvería a hacer? Yo creo que sí. <laughs> sí. Son, son eh, experiencias que difícilmente las podrá tener otra persona. ¿A qué se enfrentaron allá cuando estaban en, esa, en ese espacio? ¿Quiénes eran las personas que estaban ustedes buscando? ¿Eran personas que cuidaban terreno? ¿Eran.? Nos, los... mandaban, nos mandaban por vía, eh, por radio, la ubicación de plantillos. ¿Del de aire años. los veían? Principalmente. Y, y, eh, los helicópteros iban a, a este recorridos y en los recorridos ubicaban los plantíos y luego nos mandaban las coordenadas y ahí de los ustedes para que nosotros ¿Y ustedes llegáramos por tierra. Ustedes destruían, este, quemaban, quemaban. En, eh, sitio. en el caso de la amapola, era pues nada más arrancarla, ¿no? En el caso de la marihuana había que arrancarla de raíz y había que quemarla. Esa era la orden. Quemarla bien, ¿verdad? No, no creas que quemarla. Fíjate que eh, es, es un comentario que quiero hacer. Tengo 62 años. Uh -huh. No me lo vas a creer. En 62 años nunca he probado una droga. Ni, ni voluntariamente. Voluntariamente. Ni la, vos, porque la marihuana, sí, sí, cuando, sí. Pues a mí me tocó quemar cuando Ey. nos encontrábamos, nos plantillas allá y pues. Sí. Aunque no quisiera estar ahí para no, Pues es que el humo, te, ni modo que te escondas, ¿no? Sí, pero, no, pero nunca, no, la marihuana nunca se ha nunca, nunca ha sido nunca ha dado parte de mi, de mi acervo, ¿no? La intención de, de consumir algún tipo de droga. Yo me siento bien conmigo, como estoy. Como la, soy. La, la sobriedad. Sí. Estar en control. Me gusta estar siempre atento, pues, eh, el, alerta. El alcohol el alcohol digamos semanal no para terminar eh, el día sí 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 pero ninguna nervante el, el hecho de usted estar consciente y lúcido y fumé fumé de cigarro nada más tabaco eh, y alcohol así es, 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 es social la, es como la leyenda que muchos piensan o, 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 o nos crecemos creciendo no que están en el cerro son soldados están destruyendo están fumando no muchos sí eh, de hecho la mayoría yo recuerdo que Andábamos, eh, imagínate esas, esas eh, cuestas tan tremendas que vas caminando y, y llegas, tú dices, ya, y ahí ya sigue llegué. Y no, mal, y todavía te falta mucho más. Y luego yo como era el chamaco, pues, Entonces, carga, cargas 16 años, iba a cumplir 17, me, me cargaban a mí con el costal del azúcar. El costal de frijoles. Eres el morro, este te, la, te recuperas más rápido. Las viandas, todo, todo lo que, toda la cacharrería, ¿no? Te, te, Caminaba yo y clan clang, clang, todo. Te recuperas más rápido, vas a ser más morro. Sí, pues yo era el más morro. No, pues a mí me, me encharcaban todo, ¿no? Y sí veía a los lados de donde yo iba caminando. Este. Pues compañeros míos, ¿no? Con su churrote. Parecían trenes, ¿no? Y aventaban el humo. Recuerdo compañeros míos de ese tiempo, no sé si ellos estén vivos todavía. Uno que le decíamos el Torumbolo, el Capulina, este. Y de los que vienen a mi mente rápido, ¿no? El Chabelo. Como cabras, era, como cabras en el cerro. Sí, andábamos allá. Era. Digo, al final, cuando lo estás viviendo, se te hace muy difícil. ¿Cuál, Pero, fue, ¿cuál fue su primera.? en ese aspecto de cuando ella, su primera situación de riesgo que sintió? allá. Llegamos a un, un plantío que ese no estaba marcado en el... Lo descubrieron. Como, lo llegaron llegamos de sorpresa. Y no fue sí. repentino, o sea, y llegamos... Estaba cuidado. Ese era un plantío muy grande, como de una hectárea. De, de amapola. De, de amapola. Y sí. La gente que no... Y, no como que no no sabe qué es una plantilla de amapola es una flor es una flor y normal Muy bonita muy bonita, bonita. repentinamente sí. va caminando y se encuentra un plantío sí. de hace es un jardín tremendo sí grande de amapola roja se ve bonita toda floreando eh, y ya estaban rayándola porque es, es, le ponen un botecito abajo el, de la, del tallo no de, del de aluminio el, el botón le ponen uno lo ladean y rayan el botón y está goteando la goma hacia, hacia el botecito la goma y en ese cuando llegamos estaban rayando pero estaba cuidado planteo muy grande cuando llegamos nosotros digo, fue repentino y empezaron los, los disparos empezó, ¿no? empezó la respuesta la sí, desafortunadamente falleció un, un amigo mío ahí bueno compañero pues, de, de, de los que andábamos como él iba de, de punta de vanguardia, le llamamos a nosotros. Eh, lo sorprendieron. Empiezan pues, los sorprendieron. Empiezan los tiros. Usted tiene 17. Sí, y tiene su fusil y tiene su mochila con todo, todo pues, al suelo. Como te han enseñado, o sea, son reacciones, eh, pues ya normales, ¿no? Reflejos. Ah, aprendes que al primer disparo tienes que buscar inmediatamente con Co cubrirte. cobertura. Es, es un reflejo ya. Ya no lo piensas. Y a buscar. A buscar dónde, de dónde vienen. ¿no? Y ya el oficial empezó a maniobrar y todo, y sí hubo intercambio fuerte de disparos. Eh, creo que no detuvimos a nadie, ¿sabes? Nada más el. Se desaparecieron el de en, mosca, en el bosque. Sí. Es en que, la que ellos conocen muy bien las cosas. Ese, sierra, ese, ese pues. tiene la ventaja de sí, casa. Sí, ¿no? sí, Y disparando y corriendo, pues, ¿cuándo los vas a agarrar? No? El, el, el. este por lo menos a mí, cuando me tocó la primera vez que me dispararon, me acuerdo muy claramente del, del, de, poder de poder escuchar el silbido de las balas sí. antes del. del Oyes cuando pasan cerca de ti, ¿no? Y te quedas, eso. Sí, te haces sí, bolita sí. como puedes, ¿no? Y el, el miedo, pero yo digo que hay dos tipos, hay cuatro tipos de personas: las personas que se congelan, las personas que se enojan y responden, eh, las personas que corren. Y las personas que se desmayan. Sí, sí, y ahí sí. te das cuenta de qué tipo de persona es en ese momento. Fíjate que, no porque yo sea muy valiente, ni mucho menos, pero he estado en, muchas veces, ¿no? En riesgos, riesgos muy fuertes, muy altos. Uf, más que la mayoría de las personas que yo conozco, creo que ustedes que pero, han atravesado mucho de fíjate eso. Fíjate que siempre he mantenido la calma. ¿De dónde viene esa calma? No cambio? sé. Yo creo que es la manera de cómo tomas las cosas, ¿no? Eh, Varias veces. De hecho, la última, ¿no? Esta de cuando me dispararon en, aquí en, en Juárez. Yo, yo tengo una, un recuerdo claro de usted ya trabajando. Lo, lo, lo hablamos, pero a mí lo que me llamaba mucho la atención es que muchos de nosotros cuando estábamos trabajando con usted, eh, nosotros nacíamos, íbamos caminando de manera táctica y, y pues más o menos buscando cobertura. Y usted llegaba con su rifle en mano. <laughs> y caminando pues sí. caminando y lo volteamos a ver y creo que nosotros también tenemos que pararnos no el, sí. el, 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 el este la primera noche que salí a patrullar con usted en Tijuana eh, usted se bajaba y estábamos, estábamos trabajando yo no estaba cuidándolo usted estábamos trabajando es lo que sí. es, es es la diferencia que yo noté yo creo que eh, el ser el ser comandante tiene una responsabilidad. Eh, la, la, la primera responsabilidad de un comandante es cuidar a tu gente. Es la primera. ¿no? Eh, cumplir, cumplir con el objetivo, la misión. Pero antes de eso, tienes que cumplir el objetivo eh, completo. Con, con, con tu, toda tu gente, pues. Si en el cumplimiento de la misión pierdes gente, ya no cumpliste. Entonces, yo lo primero que he buscado siempre es cuidar a la gente sí. que me toca comandar. ¿sí? Y, y además de, de tener esa responsabilidad de cuidar a tu gente, tienes la responsabilidad de poner el ejemplo. No puedes ser el comandante de la, la guardia. No puedes ser el comandante que manda por radio, no que ordena por radio que está atrás, que todo lo ve desde atrás y, y, y que siempre está resguardado por eh, tu equipo, ¿no? tu equipo de seguridad cercana y todo, y no, no, eh, no sientes lo que siente el que va eh, adelante, ¿no? a la cabeza. Usted a los 17 años está en un enfrentamiento en un campo de amapolas, ve la sangre de una persona con la que usted trabaja. El primer muerto. El primer, su primer muerto. Eh, mucha gente se detuviera ahí a lo mejor y dijera sabes que esto a lo mejor no es lo más apropiado para continuar en esto da coraje el, 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 el me refiero de las cuatro tipos de personas ah. usted se enojó y respondió a mí me dio coraje ver uh, bueno cuando estaban los disparos pues yo lo primero que sentí era guarda, cuidar la vida ¿no? sí este pero ya que avanzamos ya que empezó la persecución y todo yo no sabía que había fallecido uno de nosotros, ¿no? Nosotros hicimos la persecución y todo y, y aseguramos el plantío y empezamos a… Ya cuando entra plática con los demás, dicen, oye, cayó, cayó uno. Y ya fuimos, ya fui a ver y, y sí, o sea, el primer compañero fallecido que yo veía, eh, la primera persona que veo un muerto, sí. o sea, y lo ves como el rostro, como cuando ya no tiene sangre, como pierde color, o sea, como pierde el, el, la, la calidez ¿no? de, de, la, de la piel humana. ¿no? Y yo lo, lo toqué, y, y pues es impactante. ¿no? Nunca había nunca visto yo un muerto, nunca, y eso. Y pensar que Hace unas horas Estábamos echando relajo Él y yo, ¿no? Eh, bueno y, se, y, y ya no está Sí y, 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 ade y adentro de usted Cuando Ve esa realidad De que esta persona Con la que usted se estuvo riendo Comió, sufrió Ya no está Mucha gente se pone triste A lo mejor Algunos individuos En el mundo Se pusieron tristes Algunos se pudieran congelar Del miedo Que no quiero que me pase esto a mí Su respuesta interna fue Coraje. Fue coraje, me, me enojó eso. Me hice una pregunta, ¿no? Eh, pues, ¿qué, qué, le había hecho a este, no? Sí. O sea, ¿por qué le dispararon? La, la, no, la... Había, no había un porqué. No había necesidad de. No de, había necesidad de, 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 de quitarle terminar. la vida. Lo más valioso que, sí. que le puedes quitar a alguien su vida. Este no era joven, ya tendría unos treinta y tantos años, este muchacho. Eh, tenía familia, tenía hijos, tenía como dos hijos. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿valió la pena o sea, lo que venir a dejar tu vida acá? En este cerro. Sí. Eh, ¿Tus hijos? ¿Qué va, qué va a ser de tus hijos de aquí en adelante? ¿no? O sea, te, te haces muchas preguntas y, y te surge, a mí me surgió esa, como que se iba gestando un, un enojo. Un coraje, grupo. coraje como que no deberían de haberle hecho. Pues. Sí. No valía la pena dispararle a alguien. Porque se supone, yo me, me imagino que el que le disparó a este, a este soldado, le apuntó. Sí, tomó su apuntó, tiempo o sea, y le apuntó. Y le disparó sin conocerlo, sin saber qué hay detrás de esta persona. O sea, simplemente matarlo. ¿Por qué? Porque me viene a quitar la mapola Y sí, esa es mi chamba. ¿Sí? entonces la, frial, la frialdad de la acción sí. y la inhumanidad la, me, me enojó me enojó y bueno eh, experiencia ¿no? no no puso un entredicho lo que yo quería hacer para nada ¿no? pero, pero pero sí sí, 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 sí le di, me una, di cuenta de, le di un extra empuje de cómo me da coraje el abuso la, la falta de, de cómo te diré de humanidad, humanidad humanidad, humanidad, porque eh, eso yo lo he visto en películas, ¿no? Eh. Pero yo ver que, te, que le disparan a una persona y que la maten, y verlo yo personalmente, las cosas son distintas, se ven distintas. Una... No, no, no digo que ahí ya dije, no, no. quiero ser así, ¿no? <laughs> ¿no? Simplemente yo sí, sí recuerdo, fuera. fue, 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 un, momento de fue sí. un momento de transformación para usted, sí. en ese momento. Usted sigue, en la, usted sigue con su carrera militar y sí. lo lleva al, al colegio militar. De ahí, eh, yo recuerdo que en ese tiempo el mayor, Joel, el que estaba acá en el batallón, ascendió a teniente coronel y lo mandaron de jefe de Estado Mayor a la Fuerza de Tarea Cóndor, allá, a Badiraguato. Entonces, cuando él llega allá, eh, lo primero que hace es buscarme a mí. A ver, ¿dónde andas. Yo ya tenía como seis meses allá preparado. ¿no? Decían que íbamos por seis meses. ¿Cuáles seis meses? La realidad Realmente ya íbamos seis meses. Y, y nosotros seguíamos dándole, no echando bala allá y, y acabando con plantillos y todo. Entonces, cuando llega este, este mayor, dice, bueno, ya teniente coronel, me, me busca... ¿Y dónde anda este, la Isabola? No, no, pues anda ya. Eh, recuerdo que estaba en un lugar, se llama Maderas. Ok. Maderas, allí llegamos. Y este, y ordenó él, como era jefe de Estado Mayor, que en el siguiente abastecimiento me concentraran al cuartel general, a Vidirohuato. Eh, pues el siguiente abastecimiento era como en dos días más, ¿no? Entonces, cuando llega el helicóptero, una noche antes llega el, el radiograma y dice que, que yo me incorporo ¿Qué al hice? cuartel general. ¿Qué hice? No, 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 no yo ya sabía, ¿no? porque lo firmaba el teniente coronel. Entonces dije, ¡ay, dale! Y ahí ya. viene, ahí viene. Y, dije, y pues, chamaco, pues, de esos, hacía yo burlón, ¿no? <laughs> Bullying, con los demás compañeros. <laughs> Decía, mire nomás, bola de este, esclavos, ya me voy. <laughs> Entonces aquí <laughs> se quedan. ¿no? En mi taxi aéreo. Al, al subteniente que era el comandante de la, de la sección. Digo, ahí nos vemos. Este, ahora sí ya voy a poder dormir. Porque como ella era medio rebeldón, casi todas las noches me la pasaba. Me tocaba la guardia. ¿eh? No, me, me mandaba en el turno de las brujas, le decía, ¿no? De las 12 a las 3 de la mañana. Me la aventaba yo trepada en una piedra ya porque. Pues ¿Por qué era rezongón? Pues. Y ya el, el chile güerito le decíamos al teniente al, sí, al te. este, Pedrosa, Valdés Pedrosa. Y ya le dije, pues ahí, ahí se quedan. Ahí nos vemos, ¿no? ya Y me concentraron a Vadiraguato. A Llegando a Vadiraguato, eh, el teniente coronel me dijo: Desde este momento tienes que ponerte a estudiar. Y dice, ya mandé tu solicitud al Colegio Militar. Porque eso fue por, por junio, julio, creo. Y en agosto ya eran los exámenes. O sea, ya. a mí me bajaron de la Sierra en julio, a finales de julio, y los primeros de agosto ya tenía que ir a presentar examen al Colegio Militar. Entonces estuve, ¿qué te diré? Unas dos semanas, tal vez. Y de ahí a agarrar el avión en Culiacán. Y llegué a México a hacer examen. A, a México llegué de madrugada. Y de madrugada irme al colegio militar. Y hacer su examen. Este, al otro día presenté el examen. Bueno, el examen, digo, son, son varios exámenes, son 15 días de exámenes. Y recuerdo bien que cada, cuando inician los exámenes, cada día te van, eh, van eliminando gente. O sea, primero son los exámenes académicos. No, primero es el examen médico. Asma. Sí. No. Todo, 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 todo lo que sea bueno, médico va por y fuera. y plano sí vámonos y luego viene el examen psicológico y yo brinqué el médico y lo brinqué el psicológico dije vamos no eh, luego empiezan los exámenes académicos ¿no? cuando empiezas con todas las materias yo recuerdo que no llevaba ni un libro ni un libro era eh, yo tenía algo de ventaja porque yo Tenía poquito que acaba de terminar la prepa. Sí. Estaba fresco. Sí, muy fresco. Entonces, eh, de los compañeros que estaban ahí haciendo examen conmigo, pues cuando desocupaban un libro, pues agarraba yo el libro y me ponía a leer, un repaso. Así. Y, y fueron pasando los días, ¿no? Pasando los días. Y cada día en la mañana, antes de entrar al, al siguiente examen, recuerdo que se paraba un teniente coronel ahí enfrente y decía, leía la lista. Decía tal y tal, nombres, ¿no? Y cuando terminaba la lista, dice: Bueno, ustedes, gracias, los <laughs> pues, esperamos el próximo año. Y pues yo pasaba. Y el, al otro, y otra vez pasamos. Y otra vez pasamos. Eh, me hice muy amigo de un compañero mío, Albertico, de Chihuahua. Este, y pues íbamos y nos formábamos casi siempre juntos, ¿no? Él era soldado también. Y. Recuerdo que presentamos un examen y nos empiezan a leer ahí enfrente y luego me leen a mí. Fui el tercero que nombraron. Pues ya. Y le dije al Albertico: Bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? Yo creo que yo no vengo otro año. Ya, ahí nos vemos. Y ya me pasé enfrente. Y luego, como a los cuatro o cinco, le hablan al Albertico también: Ah, Ahí nos vemos, pues. Cuando terminan, eh, pues el teniente coronel dice: bueno, el resto los esperamos el próximo año. Pasamos, nos quedamos. Eran un, unos exámenes muy peleados, te lo diré. Eh, no por darme ínfulas, pero era muy difícil los exámenes. Eh, Éramos cerca de 7.000, mil, casi 8.000 mil los que íbamos queríamos ingresar al colegio militar. Y yo recuerdo también, tenía la ficha, la ficha que me tocó a mí era la 4072, creo por ahí. Y pues éramos, éramos muchos. Nos quedamos 160, de cerca de 8 mil. 160 nos quedamos. Eh, yo creo que fue milagroso. De, no, 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 no lo atribuyo a otra cosa, ¿no? Algo operó ahí, alguien echó la mano, ¿no? Pero pues me quedé. Y, okay. lo, y lo, la, la, la formación militar en México, para gente que no tiene esa experiencia o que no la ha visto de cerca, eh, la formación que les dan ustedes en ese colegio. Ahí sí... Eh, ¿De acuerdo? Es que yo te que había recibido un curso básico sí, sí, sí. acá. No, 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 no. El colegio militar es otra cosa. Es, es, una, es una formación integral. Es psicológica, es desde la forma de, humana, ¿no? De, de, de transferir toda tu, tu vida, tu forma de ser, tu forma de pensar. Te, te cambian la manera de pensar. De, eh, yo siempre le he dicho, hace cuenta que te machacan con un chincel en la cabeza, ¿no? Tú, 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 tú vas a ser el mejor, tú eres el mejor, tú tienes que ser el mejor, tú vas a hacer esto, y tú vas a defender a México, y tú vas a hacer que cambie México, y tú eres el, el eje que va a mover esto, y México depende de tu trabajo, de ti. O sea, te hacen soberbio, te hacen soberbio. Porque te hace sentir que tú eres el que. que tu trabajo, que tu forma de ser, que tus acciones van a impactar en la vida de un país. ¿no? O sea, qué que soberbia, ¿no? Que, pero, pero te hacen sentir así. Sí, es un un creedor un, un real, una ¿Sí? persona que sí, sí, cree sí. realmente es que en, el, en, el, en el. Realmente cuerpo. te convencen. Bueno, yo tengo ya tanto tiempo y sigo convencido, pues, que es lo peor. Este, pero te convencen. Es, es una vida, es una vida, eso. Es, es una es, forma de vivir. Es una forma de vivir. Aparte sí. de, obviamente, la carrera, la formación, pero es una forma de vivir y es una vida. Es entregar una sí, vida a eso. Totalmente. Eh, termina, este, ¿Usted recibe capacitación y cursos? La formación académica del Colegio Militar es, es simplemente académica. Uh -huh. Recibes, aparte de la formación académica civil, o sea, matemáticas, claro, claro. Eh, ciencias naturales, física, química, todo, todo lo normal. ¿no? Aparte, vas recibiendo las materias militares, ¿no? que son infantería, caballería, artillería, todo. Eh, legislación militar, eh, la teoría del arte militar, y todo, todo. Te cuando, lo dice, cuando dice la teoría del arte militar, ¿qué les pusieron a leer? ¿Qué les ponían a leer en, eh, en, 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 las el, tácticas tácticas y estrategias que se han utilizado en las guerras de, o sea ustedes todas las guerras. ustedes básicamente los eh, ustedes estudiaban cómo habían ocurrido conflictos en otras partes sí 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 eh, desde, principalmente estudiamos mucho eh, bueno desde las guerras eh, de allá de por ejemplo de la batalla de las Termópilas no con Leónidas conflictos púnicos este, sí eh, los, eh, después, lo, bueno, los griegos y los, los romanos, cómo organizaban sus, sus eh, campañas, cómo lo hacían, ¿no? cómo se fue transformando el, la forma de hacer la guerra eh, y los, los personajes que hicieron que eso se transformara. Por ejemplo, eh, el caso de Napoleón: ¿qué, qué hacía Napoleón para ser diferente? Alejandro Magno, ¿no? Y luego ir más allá, ¿no? a llegar a, a la guerra relámpago ¿no? de los alemanes. ¿no? Que Blitzkrieg. La Blitzkrieg, eh, que era una innovación en la guerra. Y luego, cuando eh, introdujeron a la guerra lo, la fuerza aérea, ¿no? que no existía antes, eh, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, había sido la guerra de posiciones, una guerra, digamos, estática donde disparaban y te dan tiempo de cargar y hacer todo. Los alemanes cambiaron totalmente Thomas. la forma de hacer la guerra. ¿no? Se hizo una guerra en movimiento. U usted, la, usted, usted al estar en esta capacitación, leyendo estos libros, este, leyendo esa historia de conflictos, de guerras, ¿usted tenía, una, ¿usted tenía pensado o tenía algún concepto de que usted le iba a tocar de cierta manera? Yo estaba convencido. Usted veía que yo iba a dirigir los destinos de... <laughs> usted, usted iba encaminado a un conflicto, una guerra, en su, en su mente estando ahí. Yo estaba encaminado en el, en el colegio militar, estaba seguro que yo iba a ser general. Y que yo iba a ser de los comandantes del ejército. Estaba yo seguro que iba a ser. Y me tenía que preparar muy bien. ¿sí? Lo que es el, el arte de la guerra, ¿no? De su, su, este, o el, eh, la forma de hacer política de Maquiavelo, o sea, todo eso te lo El enseñan. Príncipe, eh. sí, te lo enseñan, o sea, te dicen cómo aplicarlo de manera ya no tanto teórica, no, sino te lo hacen que lo que lo expreses y que digas qué harías en cada cosa, te, te van guiando para desarrollar tu intelecto en aspectos eh, político-militares. ¿sí? ¿Usted, ¿Usted tiene esa formación? empieza usted a caminarse hacia una especialidad. Sí, eh, estuve cuatro años en el colegio militar. Eh, salí muy bien del colegio militar. Yo salí en, bueno, eh, estaba entre primer y segundo lugar, ¿no? Pero al final yo saqué el primer lugar de infantería y el segundo lugar general. Eh, y de ahí, pues, a llegar a un batallón, a trabajar. Afortunadamente, por el lugar que yo había sacado, me tocó ser ayudante del secretario de la defensa, okay. del general Arevalo Guardo Chamaco, yo tenía 21 años ¿no? y estaba yo con el general Arevalo. De veras, fue mi incursión en lo que es la política aplicada, no la, el, el, la relación político-militar. Porque. Yo andaba con el General Árvalo para todos lados, ¿no? Es una, es una perspectiva increíble sí, de tener saliendo. ¿Te das cuenta, por ejemplo, yo conocí ahí a, a pues a los secretarios de Estado de ese tiempo, conocía eh, conocí a Salinas de Gortari, conocí a Ramón Aguirre Velázquez, conocí a Petricholi, o sea, personajes que hoy los vemos historia, en historia, Sí, sí, ¿no? sí, sí los lo vemos en documentales. Pero, y, pero, pero el, yo los conocí en la vestida la vestida ochoa yo lo conocí ahí eh, y pues convivir porque el general arévalo es ese general que, que uno quiere ser porque pues yo chamaco y me tocaba a veces la guardia en la casa del general en la quinta la quinta galeana se llama y me tocaba ahí pero eras parte de la familia o sea, te involucrabas como si fueras parte de la familia. O sea, te, eh, llegaba la hora de cenar y se sentaba toda la familia del general y te sentabas en la mesa con el general y sus hijos y su esposa y todo y pláticas y todo. O sea, ese es un general que yo... El acceso. Que yo quería ser así, ¿no? Dije, esto es lo que yo quiero ser. Él era el secretario de la defensa, claro. <laughs> y muchas otras cosas, ¿no? Recuerdo muy bien una ocasión, íbamos saliendo del túnel, le llaman túnel al lugar donde llega el vehículo para subir al, al tercer piso de la Secretaría de la Defensa. Y, íbamos saliendo de ahí y saliendo del tercer piso, eh, pues donde del túnel, eh, enfrente del vehículo del general se le se paró un, un, un cabo de transportes, se para enfrente y, y todos pues, ah, caray, pues, ¿qué pasa? ¿Qué ¿no? está pasando? Se para el vehículo y ya... Se acerca el jefe de escoltas y le dice: ¿Qué pasó? Dice: Quiero hablar con mi general. Ah, ya le dice: ver, Que venga. Y ya se acercó y le dijo: Mi general, fíjese que yo tengo así, yo estoy asignado a tal lugar y nombre y todo, ¿no? matrícula. Y dice: Bueno, ¿y qué? ¿Qué quieres? Dice: Es que mi papá falleció en Chiapas. Este, y, no, perdón, falleció aquí. Y hay que llevarlo a Chiapas. Y pues, una, no tengo dinero. Y otra, pedí mis vacaciones y no me las quieren dar. Dice, y pues yo vengo a solicitar con usted para que. Ok, ¿cómo no? Ya le dijo a Cabrera, Cabrera, el jefe de ayudantes. Dice, a ver, tráeme mi chequera. Dice un cheque por 20 mil pesos. ¿no? O sea, una cantidad estratosférica sí, sí. para sí. ese tiempo de su cuenta personal. Ten, aquí está. Ve, por favor, atiende todos tus asuntos. Eh, ya le dijo: háblale al comandante de él y dile que, que le otorgue sus vacaciones. Cuando termines de arreglar tus asuntos, que llegues y dejes a tu papá donde debe de estar, quiero que te reintegres a tu unidad. Llegues y te presentes y cumplas con tu arresto. Estás arrestado por brincarte los escalafones. Increíble, increíble, sí. Sí. Y el, el cabo, ¿no? Gracias, de puta. Es, es, Dice, esa, esa orden de arresto la voy a poner en un cuadro. Es, Haz lo que quieras, pero estás en el bote. Sí. Ah, está bien. Está bien. No, hombre. Lo pago. O sea, cosas así, ¿no? O sea, te ayudo. Es, estás. Primero, ¿no? primero es, primero es, el, es tu un problema. Cor, es un correctivo. Sí. Es un correctivo. Dice, pero de nivel. Pero eh, te brincaste. O sea, Sí. Violaste el reglamento. Sí. Y tienes que pagar por eso. O sea, la rectitud pero la vez la humanidad en ese, en, ese evento, uno, en ese momento imagínate yo 21 años 22 años es vez. un ejemplo ah caray es un, pues es, es un ejemplo y es algo que y, y muchos ejemplos, que, ejemplos ¿no? muchos ejemplos que me tocó ver ahí yo siempre he sido una persona que dice yo siempre me, me he guiado por ejemplos yo siempre cuando llego a un lugar busco a ver quién es el que es el bueno aquí para yo tan siquiera seguir un ejemplo de él no uh -huh. eh, y muchas de esas personas, usted incluido, que siempre lo menciono por ahí Gracias. cuando me, este, me entrevistan, no, estamos hablando de, de cosas que pasaron aquí en México, eh, es difícil ser eso, que es, es este, ese ejemplo que me pone del general. Es, es un acto humano, pero es un acto recto, y también es, es, es un acto completamente cuadrado dentro de las reglas y los estatutos y reglamentos, pero no dejo de ser un ser humano. ¿Es caro ser así? Mira, más bien depende de la formación que tengas. Yo digo que eso es saber administrar el poder. Hay personas, así como tú comentaste, de que personas que cuando oyen disparos, cuando escuchan muy cerquitas, ¿no? Los pasos de las balas, que se. Congelan. Reaccionan de maneras distintas, no sí. lloran, otros se hacen bola, otros Repel. tratan de correr y así cosas. Y otros que, o sea, que responden con, con la tranquilidad que debe ser. Eh, yo creo que eso es, es formación. Eh, en el caso de los militares, nos enseñan a administrar el poder, a manejar el poder, a que el poder no, no te domine a ti. ¿sí? Tienes que eh, entender que pues puedes llegar a ser secretario de defensa, ¿no? O ser comandante de región militar, o, o comandante de zona, uh -huh. o simplemente comandante de escuadra, ¿no? Comandante uh -huh. de pelotón. Al final eres comandante. Y vas a recibir elogios, y vas a recibir... Este, re, 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 sí, Ay. la gente, ¿no? La gente que siempre quiere quedar bien contigo. O sea, ese tipo de situaciones se va a suceder a lo largo de toda tu carrera. Entonces... Tú debes de aprender a manejar ese poder y a que no se te suba, eh, que no te, te, la cabeza se te quede en otro mundo, pues. Eh, y aprendes. Termina su tiempo en, en la milicia. ¿Cómo termina el tiempo de usted ya en el ejército? Eh, yo llego un momento en que yo fui teniente coronel muy joven. Eh, llegué a teniente coronel. ¿Cuántos cuánto años tenía cuando llevo teniente? Como 36, 37. Es pues joven, más sí. O menos. Muy joven. Entonces... ¿Y cuál, cuál era la prisa? Pues es que era... Es, es normal, o sea, te buscar, lleva la carrera.. La carrera, te carrera te lleva. Va, usted va a jugar en la carrera. No es que quieras, ¿no? Es, es que... El asunto es que en el ejército hay que ir a las promociones, a los exámenes de promoción, y te va llevando, o sea, vas, vas, y asciendes en el siguiente, y asciendes el siguiente, y asciendes el siguiente. Y no repruebas ninguna y llegas muy pronto, muy pronto. Entonces, la mayoría reprueba una o dos y ahí la llevan, ¿no? Pero siguen ascendiendo, ¿no? Eh, en el caso mío, nunca reprobé una promoción, eh, entrar a la escuela superior y hice mi, mi carrera, ¿no? En la escuela superior de guerra, me diplomé en Estado Mayor y, y seguí ascendiendo, o sea, a, a todas iba y ascendía y ascendía, ¿no? Entonces, llegué muy pronto. Yo digo que demasiado pronto. Eh, la, como, la, la, el rango y la edad. Sí, era un. Era... Como que se desequilibró el asunto. Porque llegaba yo a las reuniones de Estado Mayor. Yo estaba en el Estado Mayor de la Defensa. Y yo era subjefe, era subjefe de. Era jefe de la sección de asuntos civiles de la sección sexta del Estado Mayor. Entonces. Eh, no, de la sección segunda, perdón, y estaba ahí. Y, y pues iba yo a las reuniones del Estado Mayor. Imagínate, yo teniente coronel, chamaquillo, sentado con coroneles, con generales, y todos hablando. Y, y yo levantaba la mano y nadie me hacía caso. Pues, pues ¿cómo si es? estás chamaco? ¿sí? Tú no aportas nada, ¿no? Eh, hablaban entre ellos y, y yo ahí era nada más espectador. Y yo era su jefe de sección. Tenía yo que. Pues te llevaba asuntos que tenía que tratar, ¿no? De, recuerdo, ahí me tocó este, ver lo de unas. Eh, compra de unos helicópteros a Estados Unidos, ¿no? Y me tocaba a mí hacer esa, ese estudio, estudio técnico. Y, este, y pues tenía que subir y platicar con todo ese, ese grupo. Nadie, nadie me hizo caso. O sea, llega el momento que dices. bueno qué sigue, no? O sea, voy a tener, a tener que esperar a ascender a coronel para que estos me escuchen. Sí. Y cosas así, ¿no? Eh, hay otra parte que también me empujó mucho. Eh, que llegó el momento en que decidí que ya no era lo que yo quería. Era. Ya no quería ser general. Ese sueño se acabó. Sí. Eh, me di cuenta de ese mismo, el, el, el subir mucho en la escalafón militar, empiezas a conocer más las entrañas, todo. Entonces, no que me haya decepcionado, simplemente que me di cuenta que no era lo que yo quería. Entonces dije, pues mejor voy a buscar alternativas en otro lado. ¿Termina eso para usted? ¿Es, es doloroso soltar es... Ese, 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 ese camino que tenía? Difícil, um, difícil principalmente porque estás dedicado toda tu vida, sí. ¿no? todo tu tiempo a algo y de repente ya no. De repente sales al, al, a la vida, ¿no? a, a la sociedad, con toda tu preparación, con todo el grado que tienes, con toda esa sensación de que eres el mejor y que tú, tú vas a hacer algo, que tú vas a cambiar el, el destino, el rumbo. Y de repente te das cuenta que en el medio civil no eres nadie. Estás ¿no? solo, estás solo. No eres nadie. En el medio militar eres. Yo era teniente coronel. Sí. Diplomado está mayor. Con cursos en el extranjero. Con es, y, y cuando me ponía mi uniforme con todas mis corcholatas, ¿no? Tú, o sea, lo, lo, caramba. Lo, lo leían antes de sí, hablar. Te, te ven y te respetan adentro, ¿no? Pero afuera no. Afuera no eres nadie. ¿Sí? Eres un teniente coronel. Casi volver a empezar. Sí. Es es volver a empezar. empezar Y yo creo que el choque emocional, el psicológico, fue más para la familia que para mí. Porque mi esposa era la que me decía que no, que no me debía salir. Pero pues, ¿Qué? si ya no me sentía a gusto, ¿qué, ¿qué hago ahí, no? Sí, sí. Entonces yo lo sentí, dije, me tengo que ir. No sé. Eh, y en su visión yo, de. Yo tenía una un, algo que hacer. ¿Usted sentía un empuje que lo llevaba a algo que no estaba ahí? ¿Termina, ¿Termina su carrera? ¿Se va al sector civil a ver dónde es donde lo pueden usar? ¿O dónde puede ser usted más útil? ¿Es lo que tenía más o menos en mente? Sí, eh, pues lo primero es sobrevivir, ¿no? Porque salí, eh, como salí con licencia, no me pagaban un sueldo. Entonces me salí de cero. O sea, empezar de cero tenía hijos en la escuela tenía eh, me salí en Oaxaca entonces eh, había y dónde vas a vivir eh, de repente de ganar bien muy bien de repente gano casi nada pues y empiezo a tener problemas económicos serios sí. muy serios eh, mm, metí solicitud para trabajar en el gobierno del estado de Oaxaca estaba José Murat en ese tiempo. Eh, me, me la hicieron tan cansada para poder entrar. O sea, y yo no quise tampoco apoyarme en el general ni nada de la zona militar. O sea, yo quise hacer cosas por mí. ¿Que se abriste el usted solo? Sí. Eh, pues no. O sea, no, no se podía. Al final me aceptaron, ¿no? Me aceptaron ahí, me dieron una dirección. La dirección de reclutamiento, ¿no? De la Secretaría de Seguridad Pública. Y a los dos meses subía a Inspector General. Y. Bueno, error, porque el, en ese tiempo estaban eh, construyendo un cerezo como el del hongo. Uh -huh. Lo estaban construyendo allá, en Etla, un, una población de ahí de, de Oaxaca. Y. Como yo era inspector, pues yo me metía a investigar, ¿no? Saber exactamente toda la, la parte económica, cómo iban las asignaciones, todo porque yo estaba acostumbrado a eso, ¿no? Sí. Y me empecé a dar cuenta, hombre, oh, <laughs> bárbaro, hijo! No, 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 robadero. era una una ratería tremenda. El propio secretario, que era el, mi jefe en ese momento, una rata. Pero <laughs> yo decía, estos destilan, destilan corrupción. ¿Cómo es posible? O sea, y, y yo recién salido del ejército. O sea, esto para mí es, fue un choque emocional, psicológico. Y yo ser parte de eso, yo tenía que firmar las los asignaciones ¿no? de, de recursos. No pude hacerlo. Me salí. ¿Cuánto duró? Duré como cuatro o cinco meses y me salí. Dije, no, no puedo no. ser parte de esto. No. Definitivamente no. Es un gobierno excesivamente corrupto. Excesivo. Y descarados, además. Sí. Cínicos. ¿sí? Y ese fue su primera... La, mi el, primer contacto Contacto con, con, el, con el gobierno. Con una civil, administración civil, pública. Sí. Fue su sí. Y... ¿Cuál fue, su, cuál fue la, la opción de...? Eso? Pues es que de ahí dije, bueno, ¿qué? Y aquí qué sigo, que o sea, yo tengo que mantener a mi familia, ¿no? Eh, me de, No lo vas a creer, hice un curso de cosméticos. Ok. Okay. Eh, entré a uno de esos de que ¿no? da, escuché ahí que pues si si eh, vendías y sacabas buena lana, ¿no? Eh, y podías agarrar a más gente sí. para vender y y me metí al curso de ese. Iban muchas señoras, ¿no? La mayoría de señoras y yo me metí ahí también. Te diré que me estaba yendo bien, eh. O sea, administrador ya sabía hacer. Buenísimo. Ya tenía y la luego, formación. No. Y empecé a le hablaba yo a las Señoras y mire este nombre me empezó a un mercado muy bueno ahí en Oaxaca <laughs> eh, y estaba en eso desarrollando iniciando cuando me hablaron de la procuraduría general de la República había yo en el tiempo había metido una solicitud pero la olvidé no y me hablaron Ya estaba construyendo su imperio usted eh, sí hombre y me habló, era el general Macedo de la Concha, no sé si lo recuerdes. Señor. General Macedo era el procurador general de la República con Vicente Fox. Y me llamó. Y ahí voy. Y fui coordinador general de giras del general Macedo. Bien, muy bien. O sea, un, un general de esos pocos, ¿no? Muy pocos hay. Eh, muy honesto, muy trabajador, muy. O sea, una verticalidad tremenda eh, y pues ahí me trae no y como era coordinador de giras pues que vete a Tamaulipas y ahí voy a Tamaulipas y lo que vete a Jalisco y que vete a Chiapas y vete acá a Sonora y vete y andaba yo avión hotel avión hotel llegó el momento en que dije no no voy a ver a mi no, avión. hombre tenía yo como cinco meses y, y si a la familia había visto en dos o tres veces nada más o sea, y yo le dije al general, mi general, pero pues yo me salí para estar más cerca de la familia, digo, y, y no se ve, pues. Este, me está saliendo más caro esto. Me pagaba muy bien. Me pagaba muy bien. Y me dijo el general: Dice, pero es que yo confío en ti. Es, es más caro. caro. A donde yo voy y tú llegaste dos, tres días antes, o sea, yo voy con la tranquilidad de que tú, es, tú llegaste antes. ¿Sí? Dice, ¿quieres.? Que te pague más. que No, le dije, no es eso. Dije, de veras. No es eso. Es que realmente quiero estar con mi familia. Dice, bueno, de todos modos, aquí tienes un lugar y todo. Ah, está bien, Miguel, gracias. Eh, me me este, abastecí un poquito de dinero, porque me pagó, me pagó muy bien. Finequito. En ese tiempo me pagaban como 80 mil pesos al mes. Era muy buena. Muy, muy, buena, muy, buena, muy, paga. muy, muy buena paga. Y de ahí me recapitalicé. Y cuando termino de trabajar con él, ¿y ahora qué hago, no? ¿Para dónde? Ya había dejado los cosméticos, ya había dejado. Bueno, y ahora me vine a Mexicali, otra vez. Mi familia se quedó en Oaxaca y yo me vine a Mexicali. Mi mamá seguía viviendo en Mexicali. Llegué a la casa de mi mamá y empecé a comprar carros. Y me los llevaba a vender a Oaxaca. Pickups principalmente. Sí, sí, sí. Muy buen mercado. ¿eh? Excelente. Una increíble inversión de invertir sí. en un pickup, arreglarlo hombre, y llevarlo. Lo compraba, por ejemplo, yo aquí en 20 mil pesos. Lo arreglaba, o sea, lo preparaba bien. Me lo llevaba para Oaxaca. Y lo, el, los 20 mil pesos aquí, en Oaxaca lo vendía en 60, 70 mil pesos. Excelente negocio. Me gustó. Y además me daba la oportunidad de, de viajar en carretera sí sí que o sea vas en carretera oyendo tu música eh, cavilando o sea vas y vas recorriendo estás contigo solo o sea parajes de comida es amor, una esos, esos... es una tranquilidad tremenda no, hombre er, dije esto es lo que yo quiero ya, y ya lo encontré y me llevaba qué te diré tres cuatro carros al mes a Oaxaca y los vendía allá Hombre, excelente. Me estaba yendo excelente, al grado que ya pensaba traer a la familia. ¿no? Eh, en ese momento me habló el general Castillejos, era un que estaba aquí de comandante de la región. Sí. Y me dijo, oye, le hola. Como eh, cada vez que llegaba yo a una plaza, a Mexicali, tenía que ir a avisar al cuartel eh, que estaba yo aquí. Sí. Porque es una orden que hay, sí, ¿no? claro. Entonces, yo avisaba, estoy aquí, ya. Y en un momento me hablaron, me dice, le habla a mi general, sí, ¿cómo no? Por teléfono. ¿Qué pasó? Ya, dice, oye, andan buscando un militar de rango o sea, para que se integre al, al gobierno. Pero yo con la experiencia que tuve en Oaxaca, dije, no, 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 ya no quiero nada con esta gente, ¿no? Y me, le dije, sí, Miguel, yo voy a ver. Y me dio el nombre ahí que me, ay, voy ve a verlo, ¿no? Y sí. Yo le dije, sí, lo voy a ver. Y lo mandé así. Yo seguí haciendo mi, mi trabajo. Eh, como a los 15 días me volvió a hablar mi general. Me dijo, oye, ¿ya fuiste a ver a la, la persona? Y le dije, ¿sabe qué? Ando acá en Oaxaca. Me dije, pero, pero lo voy a ver. Dice, voy Ve a verlo. Sí, cómo no. Ya, yeah. yo seguí. <laughs> no, hombre, la tercera ya. Ya. Me habló y me dijo, oye. Ve a verlo. Enterado, mi Corre, <laughs> ya, ahí voy, ¿no? Y ya me, me, me presenté con el licenciado Urbalejo, era el, el director del Instituto Estatal de Policía. Y ya me dijo, no, pues, vamos buscando una persona así para que se integre a la dirección de la Academia Estatal de Policía, que va a estar en Tecate. En ese tiempo no había nada, no, era... era, era... Para la, eso era una. Era una construcción vieja. Era una cárcel, lo que yo escuché. Sí. Era una cárcel que no, no llenó los requerimientos para ser cárcel. Sí, porque no, había neblina. No, y, y luego ya ves que está el, el, la, la barda, ¿no? El, 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 el paredón. Y, y, las, y te subes a un cerrito a un lado y, y ves ve, todo lo, para adentro, ¿no? Y eso es, un basurero a un lado, sí. aparte. Y este, no sé. Honestamente, quién se le ocurrió construir ahí una penitenciaría? Alguien que se llenó las bolsas a lo mejor por sí, el tiempo pasado. Totalmente. Entonces yo llegué ahí y empecé a, a ver, ¿no? Cómo eh, la construcción desde la base, porque yo llegué a supervisar la obra y ya empezamos a trabajar y a hacer los salones, cómo iban a estar. O sea, esa academia desde cero. Desde cero. La, la... Y, y, y algo que nunca se había hecho. Nunca. En ninguna otra nunca parte del hecho. país. Nada. Era algo experimental, nuevo. Querían hacer una, algo diferente. Sí, sí, era, sí. Desde el proceso de reclutamiento, selección, to, y formación, era algo que nunca se había visto en ningún Así es. La verdad fue algo extraordinario. Y usted llegó ahí. Yo contraté a los, a los docentes de la academia, a los primeros, a Omar no. Olivarría, a este. ¿cómo se llama Jiménez, este, de los primeros, ¿no? De la base. Ah, rebaté, Trudial, Rebaté, que hace poco falleció. Eh, bueno, a todos, yo, yo, los, yo los, eh, los entrevisté y, y traté de juntar lo mejor, pues, sí. lo mejor para la academia. Usted, cuando le dan esa asignación, ¿sabes que Usted ocupamos que arme esta academia de formación. Usted se está basando en su experiencia de su formación. Así es. De hecho en, el reglamento de la academia yo lo hice. No era y yo le comento esto porque a mí me yo cuando usted estaba haciendo todo esto yo estaba perdido todavía sí. en mis sueños de querer ser doctor. Ah, okay. yo quería ser doctor y estaba tratando no, no, la economía no me ayudó. Yo veía amigos míos atravesar la academia de la policía ministerial que cuando estuvo en playas de Tijuana y otros que se metieron al municipal, y yo veía que la academia era, pues, era de fin de semana, ¿no? Eh. Casi. Y yo los veía a ellos atravesar eso y me quedé, pues no, no va a ser gran cosa, ¿no? Con, con, conozcas a alguien, ahí te puedes apalabrar a lo mejor. Esa es la mentalidad que muchos teníamos cuando vimos y cuando repentinamente veo el anuncio en el periódico de reclutamiento. De joven. Sin tatuajes, nada de esto, nada del otro, y, y, y capacitación, y los bellas uniformados de pues, militares. Te ¿A caray, es una academia militar o qué es esto? ¿A qué, a, a dónde, a qué voy? Una esplanada, una bandera, docentes, instructores militares, eh, una formación académica también, obviamente, una. Un espacio que yo no conocía. Para mí, no lo, lo único que yo lo podía comparar fue cuando yo hice mi servicio militar cuando tenía 18 y que me tocó ir a La Hoja de la Tuna. Sí. Es lo único que yo lo podía comparar en mi mente cuando llegué ahí. Usted le tocó formar eso, crear yo, eso. Desde cero yo hice todo eso. Digo, el reglamento yo lo hice. Eh, yo contraté a los… Entrevisté y contraté a los, a los docentes y recibí la primera generación de la Policía Estatal, y también la primera generación de la Policía Municipal de Tijuana y de Rosarito. Yo los... La formación. La, de... la primera generación salió de, de estos. Eh, una... O sea, yo los, los quise formar. Tal vez no lo entendían en ese tiempo, pero no estaba formando yo policías. No no es algo que yo, yo, sí. ve, yo cuando les platico mi experiencia de formación en ese lugar me dicen no estaban formando pues esa no es una academia no. de policía no no, no 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 yo tenía claro qué es lo que es lo que yo quería sacar de ahí. pues yo me di cuenta por todo todo lo anterior que el gran problema de México era el narcotráfico las organizaciones criminales. En aquel tiempo todavía no era crimen organizado, pero ya estaba dando tintes de, de convertirse en un ogro. ¿no? En un sí, ya, el, el monstruo ya se estaba asomando, ya estaba sí. balaceras sí, sí, en la ya, calle. Ya Tijuana ya era un problema ya. muy serio. ¿no? Entonces, yo tenía claro qué es lo que quería sacar de ahí. Yo quería, como era la primera generación de la policía estatal preventiva. Y la policía estatal preventiva no estaba definida todavía cuál iba a ser su función. Era, era algo efímero, no sabía ni También era una policía que iba a experimentar nueva sí. y un montón de palabras, pero no sabían No sabían a, a, a dónde iban a ir, qué iban a hacer. Pero yo sí lo tenía claro. Yo dije, esta es una policía antinarcóticos. Yo estoy creando una policía antinarcóticos. No solo en la parte técnica y táctica, ¿no? sino en la parte psicológica, en la parte académica, todo, tienen que aprender eh, en la parte moral, pues, en la ética, ¿no? todo eso. Yo, yo quería darles una, una preparación integral, porque siempre he dicho yo que el, la, la única manera de poder defenderte, no, no de los disparos, no de, sino defenderte de la corrupción es preparar una barrera psicológica y una barrera moral. Es la única manera de hacerlo. Porque hoy puedes aplicarle el examen del polígrafo a una persona y hoy en la tarde se corrompe. Eh. Y al otro día ya es, es corrupto. Entonces, la única manera de hacerlo es crear una barrera moral. Que, que blindar, blindar tu, tu conciencia. Yo, cuando fui a reclutamiento, me. Psicológico, eh, conocimiento, de todo. Antidoping, mi carta de no antecedentes. Veía gente en ese cuarto que yo veía como que no debería estar ahí. Visitas domiciliarias. Okay. Este, lo que a mí me, me impactó. La primer, el, el primer este la, el primer día que llega a la academia nos citan a todos y en autobús y vamos eh, nada de pelo ¿Sí? vamos, de hecho me lo me lo rapeé en, en su honor hoy, a, ayer ¿no? para no perder la costumbre este el pelo se va eh, tu maleta aduana ¿Sí? nada nada que no tenga que estar adentro de, 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 de ¿no? y empiezas a ver elementos dentro de los que están en, que somos reclutas, de tratar de negociar. Ey, pero no se puede, no, no se podrá, no nada, porque tienes a militares ahí y no hay, empiezas a ver que quieren ellos como da, dar el verso a torcer a lo mejor de alguna manera o algún tipo de oportunidad, pero no hay nada. Es... Okay. Y aparte la puerta abierta, si no sí. te gusta... Vámonos. No, eh, no te tocó un consejo de honor sí, en la academia. Sí, sí, me tocó, me tocó ver cómo a, a, a tres los, sí. les dieron la salida. Eh, yo no entendía por qué era tanto lo que crearon alrededor de una ceremonia de mandar a alguien para afuera. Hasta después que ya me tocó estar en la calle y ver que realmente lo que estaban haciendo ustedes era darnos una lección del costo de no seguir las reglas y de no estar ahí por las o de las pensar que podías hacer lo que, ah, no, se, que se valían ¿no? sí, puedo y, y, y si me agarran yo puedo hablar con alguien y no hay bronca no sí había si sí había sí había una final sí y yo vi todo eso o sea, eso está en el reglamento de la academia ahí me tocó correr como a dos, pero con defensa, o sea, con que ellos generan su abogado y este, un juicio sumario, ¿no? Pero con todos los elementos de un juicio y con la posibilidad de defenderse y si me ganas, pues me ganaste y te quedas, ¿no? Y así, eh, pero, o sea, yo traté siempre de darle esa, ese tinte de moralidad. Desde luego, o sea, rodeado de toda la táctica, la estrategia, la preparación física, técnica, todo de un oficial de policía, pero el blindaje moral fue lo principal que yo quise darle. Me acuerdo cuando mis instructores, estando yo dentro, nos dieron el, el este, dentro de los, dentro de su grupo, va a haber jefes de grupo. Cuando me dijeron eso, yo siendo mexicano, siendo Tijuanaense, en mi mente va a ser alguien conocido de alguien de aquí o alguien que tiene influencia a lo mejor va a ser el bueno no eh, desempeño académico estudia haz esto haz lo otro corre físicamente tienes que poner el ejemplo si puedes con esto físicamente entonces tú puedes, eres capaz de ser líder si tú puedes hacer lo que pueden hacer ellos y mejor es lo que es lo que yo entendí con ese mensaje sí. que me dieron me acuerdo estamos todos rapados y quemados por el sol una esplanada que sude sangre en esa esplanada eh, yo no yo no crecí militar y no tuve esa formación y aprender a hacer orden cerrado el orden cerrado que era algo que tanto odiaba para por algunos pero otros le agarramos el sabor porque entendíamos de qué se trataba eh, en esa esplanada y darle honores a la bandera todos los días en la mañana y todos los días en la noche. Eh, lo que nos recalcaban cuando hacíamos eso, ¿no? que es una responsabilidad que tenemos por la gente que está con nosotros, sí. de ser mejores por nosotros mismos, pero también no podemos exigirle a nadie que esté en esa formación que haga algo que nosotros no somos capaces de hacer. Eso. El ejemplo. El ejemplo. Eh, yo era director, pero yo me, me, me iba a correr con todos a las 5 de la mañana. Vámonos a correr. Eh, lo que hacía un alumno, lo hacía yo también. Por eso ni, ni un docente, ni un instructor, ni un alumno podía decir que, que sí, no, era, había, no había que, manera. O, 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 hacen, o no, nos hacen hacer cosas que ellos no hacen. Todos hacemos lo mismo. Adrián, el, el, el instructor este, muy, una persona muy, muy vertical también, con una estructura ética y profesional muy buena. Eh, y pues todos, ¿no? Todos estamos involucrados en esto, eh, en sacar lo mejor de cada persona que estaba ahí. ¿sí? Eh, pues de esa primera generación, eh, los mandos de la Policía Estatal salieron de esa primera generación. O si él fueron los que me tocaron. Yo, cuando salí de nuevo, esa generación estaba esperándome afuera okay. en posiciones. Eh, yo recuerdo la, el último día de mi de de stand, estando ahí dentro de, 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 de mi alma mater eh, con, mi, con mi grupo, dando las últimas órdenes y llegando al momento de saber, porque estábamos escuchando qué estaba pasando afuera durante nuestra formación. Obviamente pues, somos, yo, yo soy de Tijuana, aquí crecí y me tocó ver muchas cosas. Eh, en ese tiempo acababa de pasar una balacera donde un carro blindado se había salido de una casa y los del AFI estaban aquí en ese tiempo y a, un, a uno de, los primer, de la primera generación de, los, de la Estatal Preventiva lo mataron y era un despapaye que nos esperaba que veíamos de lejos. Eh, la capacitación era lo mejor que nos pudieron dar, porque si sí había carencias en, en la academia, pues sí, siempre. Como, como siempre hay. Eh, pero todos estamos, todos, en el, por lo menos en mi grupo estábamos convencidos de que estábamos listos. Lo que venga, estamos listos, ¿no? Sí. Eh, me acuerdo que me dieron mi placa, me dieron mi chaleco y me dieron mi radio. Y me dijeron que cuidar el radio porque si lo pierdo está caro, ¿no? En <laughs> mi matra. Y, y, y me acuerdo estar parado en la base y me he pasado lista. Tengo una memoria clara de Gómez Miguel. En ese tiempo ya era jefe de grupo. ¿Carlos o? Carlos. Carlos. Friega. Andaba en friega. No, no había tiempo de nada. Siempre, hey, qué, qué, tú, Súbete atrás. Yo, yo, vámonos, ¿no? Y viendo. Y aprendiendo, el, usted también no había llegado a, a esa dirección con nosotros, había otro director, había carencias. Aldo. Aldo. Había, un, había carencias en el aspecto de que armamento, eh, placas balísticas, equipo, no había. Me acuerdo que habían dos rifles de R-15 por turno en Tijuana cuando estábamos saliendo. Eh, 1.9 milímetros y 2.23. Me tocó un reporte de una manacera en el centro que acababan de levantar a alguien. Hombres armados con AK-47s con una suburban blindada y aún con la superioridad numérica y, y en armamento respondimos porque la programación que teníamos era que nosotros siempre íbamos. Sí. Nosotros vamos llegamos y pues hicimos lo que pudimos pero eran más que nosotros ¿no? y me tocó como de cierta manera mi creencia mi, mi, mi convicción empezó a degradarse porque no hay apoyo no, no nomás son unos cuantos locos aquí pero no somos todos ¿no? y aparte había gente dentro que no sabía por qué estaban adentro corrompidas había gente que como que como usted dice Usted puede pasar el polígrafo un día, pero al día siguiente le llegan. Y yo ya estaba mentalizándome: de, esto no es para mí, tengo que encontrar una salida. Y nos convoca a la academia a una reunión para presentarnos con usted. Me acuerdo, esa es la primera vez que lo vi en ese rol: estaba yo con el, con el señor, con el licenciado Ciel, como su escolta, andábamos en. Nosotros íbamos a todo, ¿no? Eso era, 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 era la, la energía. Llegó y parte de su discurso que nos dio a todos, ¿no? obviamente de la responsabilidad, del trabajo, de saber qué es lo que estábamos haciendo ahí, de que si estábamos ahí es por algo, del compromiso. Pero también llegó con la hacha bien afilada: la hacha afilada para ver que la gente que estaba ahí, que no debería estar ahí, ¿cómo le íbamos a hacer para sacarla? ¿Usted, cuando toma riendas de la corporación? ¿Cuál era, ¿Cuál era su visión o la intención de tomar las riendas de esa corporación cuando llegó? Eh, desde la academia yo tenía claro qué es lo que quería. ¿no? Qué, ¿Qué producto tenía, quería sacar yo de la academia? Eh, de ahí me fui a Longo y lo fui director general de centros. Y luego fui director del Instituto Estatal de Policía. Y luego me nombran director de la Policía Estatal, en lugar de Aldo Espinosa. Eh, es como después de que formaste algo, o sea, que tú lo hiciste, sí. llegar a explotar esas cualidades que tú formaste en cada uno. Para... Eh, digamos, hacer la prueba, la prueba de campo de lo que tú eh, planeaste en la teoría. De la teoría, ¿no? teoría y, con lo práctico. Sí, y llegué a la Policía Estatal. Yo ya tenía noticias de la Policía Estatal, de cómo andaba muy mal, sí. andaba perdida. Eh, es... sin, sin liderazgo, sí, sí, sí. Sin abandonados, eh... Con un montón de potencial. Había muchos, éramos Por jóvenes y, y teníamos sí. ganas de pelear, pero no teníamos con qué. Sí, yo, en cuanto llegué, lo primero que hay que darles equipamiento, hay que comprar vehículos, hay que hacer esto, pero como siempre, la parte eh, moral, la parte eh, ética, profesional, y empezar a trabajar, ¿no? Y empezamos a, a hacer. Yo estuve. Como dos años pasaditos en la policía estatal. Y yo recuerdo que fue una policía estatal tan, tan uh, valorada, tan eh, aplaudida. ¿no? El, el, yo recuerdo el, el primer cambio que yo sentí fue el, el equipo. Repetidamente pasamos de tener dos rifles por turno a tener G3. Sí. A tener, todos está, y todos estábamos armados, todos traíamos cargadores, todos íbamos a capacitarnos. Hey, ¿Quieres ser mando? Sí. Ah, ok. Pues ve al examen de mandos. ¿Al qué? Al examen de mandos. ¿Qué no es de que te. Tú ahora.? No, no, mi hijo. Examen de mandos. ¿A dónde? En la academia. Eh, ya tengo como dos años que salí y no puedo correr. Pues ponte a correr, mi hijo, si quieres. Eh, sí, al, al curso de. ¿Cómo se dice? De actualización. Que era, era algo. Tristemente, era algo que muchos se quedaron. ¿Cómo que? De, 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 para ser este encargado tienes que. Sí. sí. Va a haber una selección. El, 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 el desarrollo de exámenes de control y confianza pero más que me acuerdo el, el momento donde sentimos el respaldo cuando usted nos dijo ahora sí que el miedo tiene que ir ahora para allá no para acá sí estábamos, estábamos terminando un tiempo donde había dinero por las placas de nosotros los compañeros se tenían que quitar el uniforme rápido antes de irse, a tra de irse del trabajo había miedo andaba a la gente andaba con miedo amenazados muchos caí, caí, este, compañeros caídos y repentinamente sentimos un respaldo, como, una, como un aire fresco, y aparte el armamento, y aparte la capacitación, porque nos mandó también a muchos de nosotros, nos mandó capacitación usted. El... Ellos iban, era lo que decía la gente. Sí. Cuando había un reporte de algo y la municipal se desaparecía, ahí llegábamos nosotros y a veces llegábamos y nadie. Pero ya tenemos como 40 minutos de reporte, no llegaba nadie. Nosotros sí. y el ejército, y nomás. Y los reconocimientos internacionales empezaron a llegar a la, a la Policía Estatal. ¿no? Los, los estos eh, fugitivos gringos que se venían a refugiar acá, ya empezaron a tener un problema tremendo aquí en Baja California, porque los agarrábamos inmediatamente. Ya, ya había ojos, ya había, ya había comunicación. Sí, en todos lados. Y la capacitación, la confianza de las autoridades norteamericanas en una corporación. Se, se vio automáticamente, se dio, se dio. Eh, esa convivencia que se daba con las autoridades, ¿no? sí. donde sabían que no estaban tratando con gente corrupta, que estaban tratando con oficiales muy honestos, con mandos honestos y con una capacitación no solo técnica, sino una capacitación moral excelente, de excelencia pues. La, me, me acuerdo que les llamaba mucho a ellos la atención cuando los, usted nos mandó, a, a, hubo varios cursos internacionales en Estados Unidos específicamente, a ellos les llamaba mucho la atención que, pues muchos, eh, me tocó una capacitación con SEAL con los, con los de, la, de, de la Naval de Estados Unidos, ellos venían de un campo de guerra, de batalla en Afganistán, en Irak, ellos veían más en común con nosotros aquí como agentes en el Estado que lo que estábamos haciendo y cómo estábamos desarrollando nuestras actividades uh, lo veían más en común que un policía americano ¿no? o veían ustedes qué están haciendo allá o sea, sí. nos, les daba la curiosidad ¿no? ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo allá que tienen que prepararse de esta manera sí. y yo tengo una memoria para, para como comentarla me tocó manejarle usted uno de los primeros días que estuvo patrullando en Tijuana eh, de que se presentaba usted cuando detenía a alguien, se presentaba usted, quién era y todo, y la gente como que no sabía qué hacer de, del hecho de que se estaba una persona de su, de su rango en la calle trabajando. No entendían qué era eso, como que, ¿pero por qué? ¿Él quién es? ¿Y por qué? Está? Ah, pues es el nuevo director. Eh, la gente como que no, no entendía qué era eso. Después su nombre empezó a crecer y obviamente pasaron cosas y su nombre se empezó a escuchar más. Tengo un recuerdo de usted que lo he comentado antes, pero es como, a veces muchas veces ya pienso que fue un sueño o fue una, una, una alucinación mía, ¿no? Por, por el momento que tuvimos de estar en Ensenada. Un un complejo turístico, habitacional, que era, una, era básicamente una base de operaciones para un grupo delictivo allá. Eh, una, una plática de ustedes, más o menos dándonos un norte de qué es lo que íbamos a ir a hacer en la noche, en la madrugada, fría madrugada. En la, en el, eh, yo tenía cinco días desde que había cumplido años. Me acuerdo de eso, en los me los medio algunas horas para celebrarlo porque siempre andábamos ocupados. Y llegamos a la playa y me acuerdo pues todos enmascarados, equipo completo, y ahí va con nosotros. Yo, yo me imaginaba que usted se iba a quedar en la oficina o, o iba a quedarse en la blindada, no sé. Eh, tomo una rodilla en la arena con el mar a mi, a mi, a mi derecha con mi rifle y lo volteé a ver casi para decirle hay que seguirle ¿no? que es usted <laughs> y ahí va con nosotros para esto ¿no? eh, el, el llegar a este lugar y, y no no verlo usted como algo más que otro rifle a mi lado eso para mí después que yo me convertí en mando y que empecé a desempeñarme como liderando personas eso me cambió la panorámica completamente la, lo que yo de, lo que yo esperaría de un día no eh, llegamos a esas casas encontramos todo lo que esperábamos encontrar al final de, de, de la madrugada empezando ya el día ya ya llegando casi a mediodía de todas las puertas que llegamos a a tomar había una última un refrigerador con unos lechones congelados adentro que abrí me quedé está esto aquí y abrimos un portón y nos metimos dos Y había un león adentro. Eh, si nunca han visto un león en un cuarto oscuro en su vida o que nunca les toque. pero prendí la luz de mi arma y mm. <laughs> vamos a cerrar la puerta no y el, era, era era un era mundo de actividad ese día andábamos buscando a alguien y, y resultó estar escondido ¿no? pero me acuerdo durante todo este tiempo era una era algo largo exhaustivo estuvimos yo trabajé tres días casi seguidos dormí como dos horas creo dos tres horas por ahí en este operativo y usted estaba como lechuga fresca señor nos veía así caminando y me qué que le inyectan café en las venas directo, ¿cómo le haces? ¿No? El, el, este, el ejemplo que nos dio esa noche a todos que estábamos ahí. No había, no había cómo decirle que no, este. Fíjate que hay, hay algo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Claro que hay anécdotas, mil anécdotas, ¿no? de, de todo lo que ha pasado. Yo siempre he basado el, el trabajo el trabajo personal, siempre en, en poner el ejemplo, que yo me, me he dado cuenta que el, el, el oficial de policía en, en méxico, ver a un oficial de policía era como el último escalafón en, en la escala laboral. ¿no? Eh, se metía a policía el que ya no podía hacer otra cosa. sí. Eh, bueno, digo, no, no porque yo vaya, hable mal de ser albañil o, o cosas de esas, ¿no? Pero eh, gente que no ha tenido una preparación eh, académica, pues, una licenciatura, una carrera técnica o algo, ser policía era el que ya no, no, hay, na, no hay otra cosa que hacer en la vida, pues, ¿sí? Eh, el fondo, tocaste fondo, entraste a la policía. Eh, y nadie jamás se ha puesto a pensar en lo que es la vida de un policía. Nadie. Ven al policía y automáticamente piensan en corrupción, en abuso, en este extorsión, o sea, deshonestidad. Y también la policía ha colaborado mucho en esa. Eh, perspectiva, ¿no? En esa imagen que tiene la gente de un oficial de policía. Sí, por unos pagamos mucho, eso. muchos han, eh, colaboran con eso. Yo recuerdo bien un policía ministerial. Ver un policía ministerial era ver un narco de aquel tiempo, sí. Las cadenotas del cuello, las cadenotas, las esclavas en las manos, el el, el, el eh, reloj, ¿no? Caro, esa eh, camisa. Una camisa medio floreadona, ¿no? Con el, el, la, botones abiertos, unos lentes oscuros de, de marca. No sabes si era narco si era judicial. El botas, gran marquís, blindado. Este, botas de casquillo, así. Este, la misma cultura. Y tu pistola, donde todo el mundo la viera, ¿no? Donde todos el mundo. se dieran cuenta que, que traías pistola y tu placa. Esa era la imagen del policía ministerial, del policía judicial en aquel tiempo. Policía municipal, el gordo, este, abusivo, que no pueden ni dar dos, tres pasos cuando ya está todo a punto de, de, de ahogarse, ¿no? Eh, eh, usan la patrulla más como un medio para robar que para, para atender a la población. Digo, esa es la imagen que se encargó la propia eh, corporación de crearle a la ciudadanía. Todo el mundo eh, subaja y odia el uniforme de un policía. Eh, pero no todos los policías son así. Y si el policía se ha convertido en eso, hay que ver las razones de dónde, por qué se ha convertido en eso. Primero, porque todos los mandos de la policía, el director de la policía, siempre era el, digamos, el presidente municipal, y compadre, pone de mando de la policía, de director, al que estuvieron juntos en la escuela, el que era el más peleonero de la escuela, y van y lo ponen de director. O si es un, una persona que ya ha estado en la administración y lo nombran en la policía, pues se trae... A uno que siempre le ha gustado las pistolas, ¿no? Y aparte es uno que se va a mochar cada semana con él, ¿no? Que le puede pedir, le puede decir, ¿sabes qué? Traeme cada semana, me traes mi portafolio o cada tontería, cada cochinada que le toca hacer ¿no? en la parte policiaca, tienes la tranquilidad de que esa persona va a cumplir tus órdenes como perro fiel, con perdón de los perros. Pero esa era la calidad de, de personajes que teníamos en la policía es lo que se esperaba sí en todos en todos los niveles ¿eh? estoy hablando a nivel federal, estatal y municipal ese era el tipo de titular que tenías en una corporación no se diga en los mandos medios en los mandos bajos porque llegar a ser mando dentro de la policía era porque eres el más corrupto, Sí, porque eres que el, el que más se mocha con dinero y tienes un, un distrito o tienes una jefatura o tienes una comandancia. Y desde luego el policía, ¿no? el policía de calle, que para poder andar en una calle tiene que pagar. Tienes que pagar cuota. Para traer una moto, debes de pagar cuota por la moto. Si traes una patrulla, tienes que pagar cuota por la patrulla. ¿Quieres una pistola? Tienes que pagar por la pistola. ¿Quieres cartuchos? Tienes que pagar por los cartuchos. ¿Sí? ¿Quieres estar eh, incapacitado? Tienes que pagar por la incapacidad. ¿Quieres vacaciones? Tienes que pagar por las vacaciones. O sea, todo es corrupción. Todo es dinero. Es una burocracia, una una, un grupo corrupto, trabas. Es, es una corrupción institucionalizada. Y premian. El que, man, el que se manejan a línea premian al más abusivo al más corrupto al que hace más trampas pues. eh, ¿cómo puedes tú un policía recién salido de la academia que yo formé imagínate llegas de repente a una corporación así ese choque psicológico eso, eso, eso. ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a hacer? ¿Cómo podemos nosotros cambiarle esa mentalidad, cambiar esa imagen a la población de, una, de un policía y de una corporación? ¿Cómo puedes cambiársela? Pero más que eso, ¿cómo puedes cambiar la mentalidad de un policía? ¿Cómo puedes cambiarlo? ¿Cómo puedes hacerlo que entienda cuál es su función social? ¿Para qué? tenemos policía. Eso es lo más difícil que puede existir. Cambiarle la mentalidad a una corporación, a un policía. Sí. Yo salí con la mentalidad de servicio y detenerme a ver qué está ocurriendo, ayudar a una persona que está, algo está pasando, el mejorar. Yo salí de, de mi capacitación básica y seguí con mi capacitación por mi cuenta, cuando no había apoyo. O sea, me, me iba a mi gimnasia de box, este, aprendí un poquito sobre medicina táctica. Buscaba yo la manera de formarme, ¿no? Porque me importaba. No solo, hecho, no solo, no solo me, 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 me gustaba para mí, sino me gustaba como transferirse a las personas que trabajaban conmigo. ¿no? Este equipo o es sea, así. Me acuerdo cuando nos dieron una Glock, nadie sabía cómo usarla ni cómo desarmarla. Yo me tuve que meter al internet a verlo y educar como a 25 canijos que estaban conmigo para eso. Pero veía elementos corrompidos que llegaban en sus. Una vez me tocó ver un Homer llegar ¿no? a, la, a, la, a, la, a las oficinas. Y pues yo morro. Como podía y andaba, teníamos buen sueldo, pero pues yo andaba viendo cómo hacerle, ¿no? Para, 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 para mis necesidades. Y yo veía eso y veía, no, no hacen nada. Llegó usted y pues ahora sí que empezaron a correr. Empezaron a correr. Eh, llega su salida, su partida de esto. Eh, la corporación queda con esa mentalidad. Muchos quedamos con esa mentalidad de que estábamos en guerra, porque usted nos dio, un, usted nos dio una formación y aparte como operábamos con usted, era, éramos unidades pequeñas combatiendo casi de una manera como una contrainsurgencia, lo que estábamos viendo en, 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 este, en el Estado. Eh, nos militarizó, llegaron mandos, este, algunos mandos militares también, este, se vio el cambio en, en, en el aspecto. Para mí... Se vio el cambio también en los ojos de la sociedad porque ya no, había un respeto, había estos sí vienen, estos sí, estos, estos son los buenos, hay que hablarle a ellos. Hablaban por teléfono a veces a, a C4 específicamente para que fuéramos nosotros, porque había esa confianza. La respuesta de afuera, o sea, de los otros, de los contrarios, de los malos, era tirar a matar con nosotros, porque sabían que ya que con nosotros ya no iba a haber conversaciones. Era, era como la mentalidad que se vivió cuando estábamos fuera. Thank you.